Elijo el español. Elijo el conductor. Y elijo jugar solo o multijugador. Es un juegazo sin igual. Es un juegazo. Track Sound Logistics Simulator. El sucesor de Euro Truck. Quién sabe, pero pinta genial. Con crossplay entre PC y consolas. Puedes jugar con amigos a solas. Este temazo a mí me hace improvisar. Lo hago genial. Soy Penega. ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? ¡Ay! Me falta lo más importante. El volante. Bueno, gente, ya tenemos aquí el volante. El trepidante volante. Ya tenemos aquí, a ver qué tal funciona. Tenemos tres modos de juego, chicos. Este juego se llama Trucks and Logistics Simulator. Me han ofrecido la que y la verdad, me ha parecido súper interesante. Ya sabéis que nos encanta la simulación. Ya sabéis que tenemos los Eurotrucks con casi todos los DLCs, menos el último, el de Balkans. Me lo tengo que comprar. Y vamos a darle. Tiene modo multijugador. Por lo visto es un juego que va a tener crossplay. ¿Qué significa esto? Vamos a poder jugar con gente de consolas, ¿vale? PlayStation, Xbox, no sé si alguna más. Además, vais a poder tener la posibilidad de jugar hasta 24 personas. Incluso he visto aquí que podéis controlar el tráfico, diferenciar el tráfico en el mundo, en el modo multijugador. 15-30, ¿vale? Podemos aumentarla. Tenemos aquí coches. He estado farmeando un montón de dinero. Ahora tenemos dinero ahí por un tubo, ¿vale? Para poder ver los cochecitos que hay. Y tenemos aquí todos estos coches inicialmente, que supongo que irán poniendo más. Inicialmente son estos, los que tú puedes empezar, creo. Misiones disponibles, tienes un montón de misiones. Si os fijáis, aquí os pone las misiones que podéis hacer con cada uno, ¿vale? Misiones con el... Ah, espérate, lo estoy tapando yo, perdóname. Misiones con el... Con otros vehículos, todas estas. Misiones con semi-remolque, todas estas. Misiones con camión rígido, estas. Misiones con furgón, todas estas. Misiones con no sé qué, ¿vale? O sea, podéis hacer un montón de tipo de misiones dependiendo del vehículo, ¿vale? Así que vamos a elegir comprar uno. A ver cuánto vale este. Hay 43.000 pavos, tal. De momento vamos a empezar lo que sea el modo historia. Solo, conducción de prueba. Puedo probar los vehículos, ¿no? Vale, coche. Vamos a empezar por un cochecito, a ver qué tal funciona, ¿no? Conducción de prueba. Selecciona una misión. Yo no sé qué he hecho. Vale. Pongo la cámara. ¿Funciona el volante o no funciona? Es la pregunta que yo me hago. A ver. Arrancar el motor con la E, ¿vale? Vale, el acelerador funciona y el volante gira, ¿vale? Este es el Thrustmaster. ¿Cómo puedo cambiar el plano? Aquí está, switch cámara, tecla C, ¿vale? A ver, C. Vale, tiene sentido. Oye, pues no está mal, ¿no? Y seguramente me dejará configurar el campo de visión, pero de momento no lo voy a hacer. ¿Veis ahí que tenemos los retrovisores realistas, ¿no? A ver. Ojo y se ve bien, ¿eh? Ojo y el central y todo, ¿eh? Chicos, ¿estamos grabando? Estamos grabando, a ver qué te los parece, ¿vale? Este juego sale, si no me equivoco, el 30. Que bien se ve, ¿eh? A ver, voy a probar las cositas. Ah, las marchas, vale. A ver, ¿dónde tengo que ir? Ahí está marcado el FPS, ¿no? No, de momento bien, ¿no? Bueno, chicos. Ay, mierda, me he quedado sin auriculares. Un segundo, fallo técnico. Hola, vale. Es que se me ha, tengo el cable. Como he hecho la configuración, estoy un poco lejos del teclado. Que se me ha escuchado atrás. Que le da uno de atrás. ¿Habéis visto el retroviso? Oye, me parece. De momento me está pareciendo guay, ¿eh? Sé cuál era el problema. Que no me había puesto los guantes de conducción. Vale, ahora sí. Vale. Es que, claro, los nervios, chicos. Seguimos, ¿vale? Tiene hasta multa de tráfico, por lo que he visto ahí abajo, ¿vale? Multa de tráfico, ¿vale? Vamos a seguir. Tenemos que ir a... Vaya adelante, vamos a ver. Vale, yo no tengo marchas puestas, ¿vale? O sea, lo tengo puesto automático. Lo tengo puesto todo default. De hecho, no he configurado nada. Tengo el retrovisor a la izquierda. Oye, pues se ve.
Me está gustando la experiencia, Vale. ¿Es esta salida? Era la anterior, ¿no? No hay recalculación, bueno, pues. La brava. Recalculación. Oye, pues me está gustando la experiencia, brothers. Yo tengo puesto el setup en condiciones. Entonces estoy un poco incómodo, pero es culpa mía. Mirad los retrovisores, chavales. Esto es un NPC, ¿vale? Estoy en modo un jugador, ¿vale? Se me ha roto el guante, ¿vale, chicos? ¿Me he equivocado otra vez? No, no, muy bien, ¿no? No, me he equivocado otra vez, tío. Me he equivocado otra vez, tío. ¿Y si hacemos aquí la técnica de Kaito? Venga, vamos a ver qué pasa si no me tengo en contraria. Estoy testeando el juego, ¿vale? Estoy viendo todas sus limitaciones. ¿Qué tal se porta la IA? Bien, bien, lo hemos hecho bien. A ver, el semáforo, si nos pica. Bueno. Vemos que hay... Lo he hecho a posta, ¿vale? Vemos que hay... Vamos a ver la cámara. Vemos que hay colisión con mobiliario urbano. Y daño de vehículo también hay. Daño de vehículo, ¿eh? Lo he hecho a posta. Todo esto lo estoy haciendo a posta para que veáis el tal. Veis que el morro del coche está aplastado, ¿no? O sea, daño de vehículo hay. ¿Bien? ¿Vale? Era todo esto lo he hecho por vosotros. ¿Cómo se mete la chata aquí? Mira, tiene cámara trasera en el GPS, ¿no? Qué guapo, ¿no? Ah, vale, con el freno. Vale. Qué guapo, tú. Mira la marcha atrás. Tiene características muy interesantes, ¿eh? Y tú, los retrovisores ya. Pero es que no todos los juegos saben hacer los retrovisores bien, ¿sabes? Me estoy saltando semáforo y no estoy notando que me metan bulna. No sé si eso me lo dirán al después o es que no están activas. Vale, vamos a hacer esta rutilla. Despacito. Vale, es aquí donde tengo que ir, ¿no? No, ahí adelante, ¿no? Ahí adelante. Está la carga, parece. No. Ahí atrás, ¿no? Me ha parecido algo verde. Vale. Transporte completado. Dinero, cero, tal. Supongo que está desactivado esto, ¿vale? Entiendo. Esta era de prueba, ¿no? Ah, conducción de prueba era esto. Vale. Esto es un testeo, ¿no? Vale. Claro que conducción de prueba. O sea, esto era simplemente una prueba que te dejan hacer en el concesionario para ver qué tal se conduce el vehículo. O sea, que te deja probar el vehículo antes de comprarlo, lo cual está bien. Tío, me he puesto el guante por la coña. Es que en verdad me mancha el volante, ¿sabes? Por eso me he puesto el guante, porque mancha. No sé qué pasa, mancha y es nuevo, ¿eh? Transmisión, comprar vehículo. Bueno, no está mal, pero yo creo que... ¿Cuánta misión nos da el coche? El coche nos da misión de remolque, alguna que otra, pero no es completo, ¿no? Quizás sea mejor este, ¿no? La pickup. La veo más completita. ¿Cuánto vale la pickup? 21.000 pavos, ¿no? 21.000 pavos. Cachis en la mar. Voy a hacer un truco de magia, ¿vale? Vale, va. Ya tengo el dinero, chicos, ¿vale? He pedido un préstamo y me han dado dinero. Vamos a comprar directamente la pickup, yo creo, ¿eh? ¿O queréis que probemos con un camión? ¿Cuánto vale el camión? 46.000 pavos. Vamos a probar todos los vehículos, ¿no? Vamos a empezar por la pickup. Me parece que la pickup puede estar bien. Furgón mixto adaptable. Personalizar el vehículo, ¿vale? Tiene personalización, ¿ok? De interior, ajustar color. Vale, de los interiores, vale. Vale. Vale, ok. Lo ponemos en rojo. Hemos puesto el color del coche, el interior rojo. ¿Qué más tenemos aquí? Los faros. Cambiar luces. A ver. De neón, ¿vale? ¿La veis? ¿Qué más personalización hay por aquí? Al polarizar los cristales, ¿no? Sí. Vale, ok. ¿Qué más tenemos por aquí? El cuadro de mandos. Ah, mira, para los de los kilómetros. Eso podemos poner de color verde, ¿no? Esto lo hemos probado ya, ¿no? Sí, este también. Ahora esto, ¿no? ¿Esto qué sería? Comprar convoy de equipamiento. Compramos, ¿no? Vale, esto sería para lo de las luces de convoy. A ver qué tal se ve con vehículo grande. A ver qué tal se ve con la caravana detrás. Si tiene alguna cosita. Vale, ¿esto qué es? Vale, tiene un radar, ¿no? Y ahora yo aquí con la C, pincho la cámara en primera persona. Y con el botón este, ¿cuál era?
Este, vale, este era, vale, perfecto. Para encenderlo, este, de locos. Y la carga la tengo aquí, parece, ¿no? Perdóname, chavales, es que no tengo la configuración habitual. Vale. Esta es mi caravana. Ahora sí, ¿no? Vale. Ya está enganchado, vale, de loco. Venga, vámonos, vámonos. Me ha costado un poquito, chicos, me ha costado un poquito. Es que soy torpe, ya sabéis. Venga, ahora tenemos que salir para acá. El multijugador no lo puedo probar porque el juego aún no ha salido, ¿vale? Entonces no creo que haya nadie ahora mismo. Pues sale, me parece que el día 30. Vale. A ver qué tal os parece el juego, tío. Me está gustando la sensación. Es verdad que no noto la vibración en el volante, ¿eh? No noto vibraciones en el volante, no tan ninguna. Y noto que el vehículo va como forzado por la carga, eso sí lo noto. Pero no noto ninguna diferencia en la vibración del volante. Pues esto será una función que metan más adelante, o si está no la he activado. Vale, vamos a hacer la entrega esta, a ver qué tal se nos da. Hay que recordar que esto es multijugador, multiplataforma, ¿vale? Baja la velocidad. Intermitente no lo estoy poniendo, ¿vale? Porque no me acuerdo ni qué tecla es. Pero es que se pone el izquierdo solo, ¿sabes? Lo vamos a poner aquí. Los mapeados no están mal. Gasolina, me fijo cómo vamos. Aquí tengo intermitente, me pongo este. Está verde para mí, ¿eh? Vale. Nos pone verde todo, a pedir de boca. Pongo un intermitente simbolizando que es el otro, ¿vale? No te van a poner a buscar cuál es la tecla. Por aquí, ¿no? Cuidado, que va en contraria. Vale. Derecha. Si le meten contenido a este juego del palo... ¿alguna funcioncilla extra? Tipo, yo qué sé, más personalización de los vehículos. Más personalización del vehículo, la vibración del volante si no está, que la metan. Y cositas de ese tipo, de ese estilo. Puede estar muy bien, ¿eh? O sea, para que os hagáis una idea, no sé si habéis visto el vehículo, no sé si habéis visto el Alaskan Truck Simulator. Que lo estuvimos jugando hace unos días. Hace unas semanas ya. Bueno, es diferente porque el Alaskan Truck Simulator... no es conducir, sino que es también la simulación me he equivocado, ¿no? Ah, no, muy bien. Es también la simulación del camión, ¿no? Pero... entiendo que es para el otro lado, ¿no? Vale, vamos a hacerlo al revés. Vamos a abrirnos. Se pondrá verde, ¿no? Ha puesto verde, ¿no? Ahora la bolsa completa sola. Vale, nos han dado bono de estacionamiento 100, importe base tal. Supongo que esto está desactivado, ¿vale? Por el tema de la beta en la que estoy. ¿Ok? Vale, continuamos. Ahora hemos completado esa, personalizar vehículo de prueba, ¿esto qué es? Aquí hay más modelos, ¿no? Ah, que de cada tipo hay más modelo. Vale, loco. Vale, no me he dado cuenta de eso. O sea, que de aquí, ¿cuántos tenemos? Vale. Furgón mixto. Furgón. Camión rígido. Vale, tenemos también de carga. Tres tipos, ¿no? Y la misión, bueno, no cambia, ¿no? Es simplemente la estética. Vale. Semi-remolque. Bueno, esto también está bien. Vale, aquí tenemos las cartas tractoras. Sus transmisiones 6x4 americanos, es camión americano europeo, ¿no? Vale, y otros vehículos que tenemos aquí. ¿Esto para qué es, tío? Mira, vendemos un 4-wheel de estos, ¿no? Vamos a echar otra con el camión, ¿vale? Vamos a pillarnos la cabeza tractora. Comprar vehículo, comprar. Vamos a pillar la misión de
Está aquí. Ah, mira qué bien. O sea, tenemos la parte, digamos, de cargar la mercancía, ¿no? Ojo, esto también está chulo, ¿eh? Ahora encendemos con la tecla esta. ¿Era esta caja? Sí, ¿no? ¿Tiene pinta que son estas cajas o qué? ¿O no? Ah, vale. Espérate, hemos tenido un accidente. Vale, vale, ya hemos recuperado el vehículo, ¿vale? Tiene un botón para darle a la recuperación. ¿Se cambia la cámara? Vale, son las... Vale, tengo que cargar la mercancía, ¿no? Con la traspaleta, ¿no? Vale, tengo que girar un poquito a la derecha. Ahora sí, ¿no? Es de loco. Vale. Vale, con el ratón lo sube y lo baja, deja pulsado. Está bien, no está mal el sistema, ¿eh? Prefería que fuese el volante. Espérate. Vale, pues lo conseguiremos. Ahora sí, ¿no? Vale. Ahora sí. No hace falta subirlo tanto. Ahí. Vale. Bueno, esta parte mola, ¿eh? Lo metemos hasta el fondo, ¿no? Hasta el fondo, nene. Ahí. Ahora vamos abajo. Vale. Vale. Lo estoy girando yo, ¿eh? La cabeza. Pues esta parte mola, ¿eh? O sea, en ese sentido, you know what I mean, completito, ¿eh? Bien para el fondo para que nos quepa la siguiente. Ahora ya hemos chocado, al toque. Locos. Vale. Ahí se acomoda solo. Bien. Bien. Bueno. Ahora cargamos el camión, nos ponemos la vista en primera persona para hacerlo realista y podemos girar la cabeza así, ¿no? Amigo, bien, como en el otro, en ese sentido, como en el otro. Encendemos el motor. Bueno, poquito a poco. Que se ponga eso verde. Ahí estamos. Y con la T. Vale, movemos el muñeco para adelante. Vale. Y nos vamos, ¿no? Al CP juega 24 jugadores en línea. No es tan masivo en ese sentido como el Eurotrack. Pero es que tiene más tiene el tema del crossplay, ¿sabes? Entonces, claro. Supongo que más adelante sacarán algún tipo de modificación del juego. Entregamos esto y lo dejaremos por aquí como una toma de contacto. A ver qué tal os parece, ¿vale? Creo que está bastante completo. Está bastante bien. De salida lo veo aceptable, lo veo bastante aceptable. Sí que es verdad que a lo mejor le vendría bien. Le vendría bien a lo mejor un poquito más de personalización. Pero bueno, hay que decir. Hostia, el bol, se rompe el auricular otra vez. Ahora tiene carreteras secundarias, como estáis viendo, lo cual mola. O sea, de momento carretera secundaria aquí hay una. No sé cómo será el mapa de grande, pero aquí tenemos carretera secundaria. Y hay que recordar que el juego es multijugador, ¿vale? Multijugador, multiplataforma. O sea, podremos jugar con gente de la Play. Para toda esa peñita que dice, PNK, tío, yo no tengo consola, tal y cual. O sea, no, yo lo tengo en consola, tío, no te preocupes, este es tu juego. Dame preferencia, ¿no? Dame preferencia, tío. Eso es, así me gusta. No sé cómo está el tema de daños, si más adelante hemos visto que hay multas, o sea que tiene intención, si no está, tiene intención de meterle un poquito de manager, por así, o sea, de simulación real en aspectos. Los daños, es verdad que no hemos visto daños de cristales y tal, pero sí hemos visto que el vehículo cuando me he pegado la... cuando he tenido el accidente de antes. Perdona que conduzco un poco más mal de lo habitual, pero es que... tengo el volante mal puesto. Digo, quería probar la demo porque no tengo habitualmente... como no me apoya mucha gente los streams,
en este tipo de contenido que yo hago, como no lo suelo hacer, pues claro, cuesta. Entonces no tengo la setup del volante puesta, la tengo apartada y tal. Y he puesto aquí el volante para el vídeo. Tengo el soporte con los pedales, obviamente. Bueno, sabéis que tenemos sorteo en todos los vídeos, ¿vale? Tenemos sorteitos en todos los vídeos, ¿ok? Sorteitos en todos los vídeos donde podéis ganar tarjetas Amazon, tarjetas Steam, ¿vale? Sobre todo dinero en Kingwin, ¿vale? Sobre todo dinero en Kingwin, donde podéis comprar todo lo que he dicho. Así como también juegos, sistemas operativos, software, antivirus. Y yo sorteo dinerillo con los comentarios. Al principio de cada vídeo sale una palabra clave, ¿vale? Que podéis, por así decirlo, usar en el comentario. Hostia, multita, ahí va la primera, ¿vale? ¿Cuánto? 25 centavos. La moneda es virtual, ¿no? Yo creo. La moneda es inventada, ¿no? Parece. La primera multa, chicos. Primera multa. Ahí tenemos taller y tenemos gasolineras. Podemos ir a una, a ver qué tal es. Vale, aquí noto eso, que estaría bien tener un... Estaría bien tener un poco de, ¿no? De vibración. Si la hay, no la he visto. Force feedback, ¿no? La fuerza. El. ¿Sabes? La sensación de. Resistencia al terreno. Noto que. ¿Cómo te lo digo, tío? No noto que la mercancía me penalice mucho. No noto que el tráiler me penalice mucho. La parte de atrás. No noto que me. ¿Sabes? No tengo sensación de tener tráiler, tío. O sea, lo estoy viendo ahí y no sé, creo que no estoy conduciendo tan bien, ¿no? Como para que... Creo que me debería penalizar un poco más la conducción que estoy haciendo. Estoy haciendo una conducción bastante nefasta. Mira, aquí gasolinera. Vamos a parar aquí, ¿no? A ver qué tal es. Sí, vamos a parar aquí. Vamos a ver qué tal va el tema de la gasolina. Vale, ahí está el taller. Vale, F a apagar el motor. Repostar con la T. Ah, lo dejo pulsado, ¿no? Combustible, ahí arriba lo veis, ¿vale? Precio de combustible, da igual. Vale, ya está, ¿no? Tampoco tiene mucho misterio, ¿no? Tampoco sé si hay radio. Supongo que no hay. Es que es lo que os digo, este tipo de juegos son luego... Son luego víctima de... Víctima, positivamente hablando, de modificaciones, ¿vale? Si habilitan los mods y todo esto, o le meten ellos mismos mods y nuevos DLCs que complementen el juego un poco más. Hay que tener en cuenta que al ser crossplay, pues quizá tiene sus limitaciones, ¿vale? O por contra sacan también contenido para las consolas, que también es posible, ¿no? Lo que os digo, si tiene crossplay, pues tendrá sus limitaciones, ¿no? Porque no se puede meter lo mismo en una consola que en un PC, supongo. Yo creo que este juego sería la combinación perfecta de Euro Truck Simulator con... El Alaskan Road Trackers, creo que se llama. Le falta esa parte del Alaskan Road Trackers. Pero bueno, está guapo, está guapo. De momento, viva positivo, lo noto eso, que en la versión en la que yo estoy jugando no es el modo historia, por así decirlo, ¿vale? El juego, si no me equivoco, sale oficialmente el día 30. El día 30. Lo único que yo, si esto lo seguimos jugando, ¿vale? Dejar likes y tal, si lo seguimos jugando y todo el rollo. Veremos también qué más tiene, ¿no? En cuanto a progresión, ¿vale? Porque ya sé que este tipo de juego lo que importa es la progresión. Yo entiendo ahora mismo que es verdad que yo he pillado dinero, por así decirlo, de una forma ágil, ¿vale? Pero habría que ver de qué manera va la progresión, si hay misiones progresivas que vas poco a poco desbloqueando, ¿sabes lo que te quiero decir? Estoy pisando el terreno para ver si es viva, pero qué va. Y si viene todo configurado por defecto, supongo que eso también vendría. Considero que aquí han puesto poco tráfico. Entiendo que es una carretera secundaria. Pero se agradecería un cochecito de vez en cuando. Voy a probar a girar rápido aquí, a ver si... No vuelca, tío. ¿Veis? Es lo que os digo, he girado rápido a ver si vuelca, pero no vuelca. Está intentando lo más fuerte que consigue. Vamos a poner las luces, ¿no? ¿Este? Sí.
tampoco hay luces largas. El sentido tiene, no tiene mucho detalle. Le falta, yo qué sé, los parabrisas sí que los tiene. Es verdad que todavía no ha llovido. Bueno, ahí estoy viendo algún bug. Ah, no, es por la distancia, ¿no? La pregunta que yo me hago, ¿lo puedo dejar así o el vehículo? O, ¿me entendéis lo que quiero decir? Epa, 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 epa. Me he venido arriba, me he venido arriba, no, no, que yo no estoy. Vale, espérate. Quizá. ¿Qué hago? Quizás sería mejor haber venido del otro lado. Yo creo que podemos por casa. Eso es. Vale, nos dan bono de carga, bono de estacionamiento, ¿vale? Cargar 300 pavos, estacionar 100 pavos. Y aquí no nos dan nada porque no está establecido, ¿vale? Entiendo porque hemos hecho trampa. O sea, tenemos aquí el dinero infinito, por así decirlo. Vale. Bueno, Tracker Logistics Simulator, chicos, no sé qué os parece, ¿vale? Hemos probado aquí algunas cositas. Si queréis que probemos más cosas del juego, si queréis que me he dejado algo por probar o que os gustaría ver alguna cosa más, me lo dejéis en los comentarios, ¿vale? Y lo probamos. ¿Listo? El multijugador, lo podemos probar si queréis en el próximo vídeo, por si acaso hubiese gente. Lo que queráis, me lo decís y lo probamos, chicos. Comentar, suscríbete, darle a like y espero que os haya molado el juego, ¿ok? Se llama Track and Logistics Simulator. Hasta el siguiente vídeo, chicos. Gracias. Chao, chao.